mi chiamo Herman e sono un integrante del collettivo del CSO Nabat. Questo spazio ha sido occupato già hace más de un año. Hay varios colectivos come la PA, la Charcha de Habitaggia y muchos otros colectivos que utilizan los spazios para reunirse. Tienen un huerto, tienen el lugar este de la que arreglan bicicletas. Toda la ciudadanía de aquí de Hospitalet puede venir y visitar el centro. Están las puertas abiertas, los chicos no se cierran. Es importante que existan este tipo de espacios porque no tenemos que depender de los ayuntamientos, del Estado, por tener acceso a cultura, a deporte, a ocio, a arte. La propiedad es del ayuntamiento, aunque lleve abandonados unos 20 años. Y ellos tienen intenciones de venderlo a la Renfe para que puedan hacer una escuela privada, además de alto coste. Bueno, no lo quieren por especular, sin más. Este es el segundo desahucio que tienen los chicos. La primera vez no lo pudieron y esta vez no lo vamos a permitir porque es un centro que el ayuntamiento lo quiere recuperar de ellos para fines y lucro de ellos, no para la ciudadanía, sino para fines del ayuntamiento y de los que quieran, bueno, en este caso es del Renfe. Bueno, ahora mismo no tenemos noticias de nuevas fechas, así que no podemos convocar a nada en particular, pero la intención es seguir resistiendo hasta cuando podamos.